Hola, buenos días a todos. Bienvenido a mi canal de YouTube. Yo soy Dris Panda y también bienvenido al video de hoy. So, el video de hoy prácticamente va a consistir en sacarle el motor al GT86. Este es un Siren FRS del año 2013, aka GT86, como ustedes lo conocen. Un pequeño resumen de lo que ha pasado con este carrito es que este carrito hice un trading. Yo tenía un G35, como ustedes saben en los videos pasados. So yo cambié el G35 por este carro, porque este carro siempre lo he querido. Pero el carrito tiene un problema. El problema es que el motor está malo, está fundido o está trancado. O sea, lo pudimos llegar a prender hace como un mes. Este carrito lleva tiempo aquí, no lo hemos trabajado por el problema del frío y el problema de los trabajos, y estamos bien busy últimamente. So, no hemos hecho nada a este carrito. Aquí está el motor stock. Está trancado, no gira. Botó todo el aceite, mira cómo lo ven. Tiene un problema bien grande. So, lo vamos a sacar, porque a este carrito le vamos a poner un K24 del Honda. He escuchado bastante. Este motor es bastante famoso por lo malo que es. Son los planes para este Siren FRS GT86 es que le vamos a hacer un swap. Le vamos a sacar este motor, le vamos a poner otro motor, pero le vamos a poner un motor mejor. He leído últimamente sobre el K24 del Honda TSX. Un motor muy pequeño, pero de muy alta compresión y puede aguantar mucha fuerza, ¿sabes? Stock puede aguantar más o menos 450 caballos de fuerza con turbo. So, esos son los planes ahora. Como ustedes saben, ya tengo un JZ, tengo un 1J en el 240. Ese motor es el papá de los motores, puedo decir yo. El mejor de todos los motores que he tenido. Me gusta ese motor. Quisiera sacar ese motor, ponerlo aquí, pero como el 240 ya lo tengo armado, ya todo listo y yo no lo quiero tocar. So, vamos a intentar poner un K24 en este carrito y vamos a ver cómo reacciona. So, los planes para hoy es sacar el motor, la transmisión, todo lo que no vamos a usar para el swap, dejar el engine bay lo más limpio que se pueda, y se puede pintar, pues buenísimo. Si no, bueno, se va a dejar así. Pero sí, como les estaba diciendo, nunca he trabajado con este chasis, con el GT86. Una experiencia nueva. Ojalá que no nos des problemas, no sea tan difícil. Hay que sacar el motor, la transmisión, el cardán, el bajante, el exhaust, todo eso, me imagino. Creo que hay que quitar todo el front aquí para poder sacar el motor. So, lo que vamos a hacer ahorita, sacar el aceite, lo que queda, el refrigerante, y vamos a levantar el carro. Y bueno, aquí es empezar a trabajar. Pero antes de todo eso, vamos a darle un pequeño resumen del Siren FRS 2013. Este carrito tiene una línea que, wow, se ve muy hermoso. El carro está completamente stock, tiene suspensión stock, los rines son stock, los frenos son stock, todo stock. Las micas están partidas, tengo que cambiarla. Este carro es automático y aquí tengo los pedales, el clutch, right, clutch pedal, el cilindro del clutch, le vamos a hacer el swap también. Conseguí asientos nuevos, como nuevos. Estos asientos tienen 30.000 millas, so viene de un carro chocado. Le conseguimos este panel de fibra, bien bonito, vino con, le conseguimos el DIN de radio también, de pantalla touch. Y por supuesto, aquí tenemos el cuñado. El cuñado se va a quedar, ese es el sobrenombre tuyo, el cuñado. El cuñado. El cuñado. Y el chino. El cuñado, ahí está el cuñado. Este es el que me ayuda con este proyecto. Vamos a empezar con este proyecto ahora. Como le mencioné temprano, vamos a hacer el swap del K24 Honda TSX. Y bueno, vamos a ver cómo cabe todo.
Bueno, so, lo primero que vamos a hacer es sacar el capó, levantar el carro y, como estaba diciendo, sacarle todo el líquido, el aceite y el refrigerante. Después de eso deberíamos tener full acceso. Okay. Sí. ¿Sí se va ahí? Sí. Ah, yo lo agarro por aquí. Esto está livianito. Esto parece un papel. Vamos a ponerlo aquí. No, con razón está todo feo. So, yeah, so, lo primero que hicimos fue le sacamos el capó. Es demasiado fácil esto. No pesa nada. Son cuatro tuercas de 12 milímetros. Eso tomó como 2 minutos nomás. So, prácticamente este es un proyecto que se está realizando a techo abierto. Aquí afuera de la casa, porque con la pobreza que tenemos no hay para invertir en un garaje todavía. El amor a la mecánica. Eso. La pasión a la mecánica, como dice uno. La pasión al deporte automovilístico. Vamos a levantarlo, le vamos a sacar el aceite, el coolant, aquí están los burritos. Tiene que tener como un jacking point, como los BMW. Uy, mira, está todo sucio aquí. A ver, si se botó el aceite, yo creo por el cártel. ¿Cayó bien? Sí, sí, cayó bien. So, prácticamente, ahorita el segundo paso, le sacamos el bumper. Fue sumamente fácil. Fueron como 5 tornillos arriba de 10 y clips alrededor. Prácticamente salió solo eso. Esto no sé, esto deberíamos sacar también. El tow hook. Vamos a sacar los lenses también, las luces. Esta herramienta es demasiado útil, ayuda demasiado. Que unos clips también y eso sale ya.
prácticamente acabamos de desarmar el carro completo por el frente. Sacamos las micas, las luces delanteras, ¿verdad? Sacamos el bumper, el radiador, el condensador del aire acondicionado, las partes del intake system, el cableado, el parachoque delantero. Lo que falta es desconectar las líneas de gas, desconectar todo lo que es eléctrico, ¿ves? Lo que conecta lo eléctrico con el motor. Ya tenemos acceso mejor para las bases de motor. Hay que desconectar esas bases, las bases de la transmisión, el driveshaft, conocido como el cardán. Mira, y aquí está, prácticamente todo el frente, ¿no? Para tener mejor acceso. Y esta parte de esta pieza está un poco doblada. Me imagino que el dueño anterior se montó sobre una acera, puede ser, o cuando lo levantaron mal y dobló la pieza delantera. Pero esto se consigue. Voy a conseguir una pieza nueva y la vamos a soldar. Pues sí, no falta casi nada. Esperemos que no haya ninguna complicación en el proceso para sacar el motor. Ok, so para tener acceso al cardán y también para la transmisión, tienes que sacar el sistema de tubo de escape completo, porque esto está en el medio, ¿sabes cómo lo ven aquí? Aquí está el bracket que agarra el cardán, que son dos piezas. Y de resto quitan la base de la transmisión. Y ahí está la base del motor y todo eso. So, hay que sacar esto primero. Después tenemos acceso a lo que viene. Ok, so prácticamente desconecté el sistema de tubo de escape delantero y tuve acceso a las bases de la transmisión. Desconecté las bases de la transmisión con un socket de 14 milímetros. Y mira, la transmisión está caída, lista. Vamos para adentro de la cabina y desconectar todo el circuito eléctrico de la cabina, el shifter, todo eso, porque eso no deja bajar. Esto sale dando vuelta nomás. Eso está afuera, listo. Los sensores para el sport mode, para el snow mode. Se desconecta todo lo de la caja y me imagino que estará listo. Ok, so prácticamente se logró sacar el center console, la consola central, y se desconectó todo lo que es el shifter de la transmisión automática. El cuñado está aquí luchando con las líneas de gasolina y con las líneas de refrigerante, ¿no? Esa es la del aire, creo. La de vacío, aquí, esto pega. Ah, ese va para el calefacción. No, se puede cortar. Todos los cables de... Yo creo que eso se puede cortar con una cortadora. ¿Tienes ahí? Ahí en la camioneta. Nada, saca el grinder, ¿no? Corta esa vaina. Nuestra camioneta de trabajo. F350. Pequeño camión, ¿no, cuñado? B10. B10. Se chupa agua como no tienes idea. Está casi todo listo. Yo me voy a meter por abajo para soltar lo que aguanta el shifter, el linkage, que está amarrado aquí abajo. Eso es lo que hace los cambios de parqueo, neutro, drive mode y primera y segunda, me imagino. Mira, ¿alguna sugerencia para la audiencia? ¿Hay sugerencia o no hay sugerencia? No hay sugerencia. Corta todo, arranca todo. Corta todo, tener una cuchilla, más fácil. Corta todo el cableado, no corta este. Este cableado es muy importante para el swap, me imagino. Sí, ese es el motor. Estos son los eléctricos, ¿no? Ya, este sí es el carro, el motor ya está. Eso. Todos los cableados,
No cortar los cables. Falta la de gasolina aquí. La de gasolina. Coño, la gasolina está full, ¿no? Creo. Si la corta va a salir. Vamos a hacer corte y que bota un poquito, creo. No, porque está en el sistema, ¿no? No, si la corta con el grande va de candela, ¿no? Apende fuego esta vez. Yo por este lado. Esto está listo. Va afuera. Transmisión sincrónica viene en camino. Llamamos a la jefa. Alias la burra. Alias la burra. Saca problemas. Saca problemas. Afloja todo. Rompe tuerca. Ahí está. Como si nada el trabajo. Como si nada. Base, estas son las bases. Mierda, weón. Estas son las bases de motor. 2 de 14. Estoy que pequeñas, weón. Qué raro, eh. Este carrito es como de qué papel, coño. ¿Qué pasó, weón? Está bueno, dale. Ahí viene. Número 3, vamos a decirlo. No, hombre, fácil. Está listo, weón. ¿En qué estamos? La hora de la verdad. Aquí estamos. La hora de la verdad. La señorita. El motor amarrado ya listo para salir. Esta porquería. Esta basura, dice. Saquen esta basura de aquí. Todo está desconectado. Debería ser fácil de salir. Bueno, yo no sé. El cuñado se encargó de aquí arriba. Todo debería estar bien. Yo desconecté todo abajo. Menos el cardán, pero no creo que el cardán influya mucho, porque digo yo. No, que sí, porque este es ángulo abierto. Más para allá. Bueno. Sacaba esto también. Esto es gracioso. No, se está recogiendo por cajón. Ahí está. Lo sube todo. Bueno. No fui mucho de esto. Sí, ¿no? Un poco más de alto, pero ya no es la transmisión. No, la transmisión sube, la cuña ahí con la base. Con la mano. ¿En la mano? Aquí, Se quedó enganchado ahí abajo, weón. Bueno. Ah, bueno, yo la jalo. Ah, el palito va a ser otra vez, cuñado. Ahí está. Ya. Cuidado que tu bicho golpea, ¿no? Está al centro de la vida alta. Dale, coño, miren el motor Subaru. Tremenda ingeniería, ¿no? Porquería, ¿qué es esa mierda? Aquí está, señores. El motor afuera. Ahí no queda nada, ¿no? Lo que queda es limpieza. Ese enfriador está bueno. Como que lo voy a poner para el carrito mío. No es acaso, lo voy a poner. Está buenísimo. Enfriador de aceite con para la transmisión.
Buenísimo, tremenda idea. Entonces lo que vamos a hacer es que hay que sacar ese carlán, ¿viste? Porque va a quedar rondo en el piso. Ah, pero está agarrado, ¿no? Sí, eso no. No, no, no influye. Bueno, damas y caballeros, el motor está afuera. Wow. Mira. Imagínate otro motor mejor aquí, ¿no, cuñado? Tremendo proyecto. Este hay que lavarlo. El piso se volvió mierda. Mira, toda la transmisión. El aceite. Mira, llegó hasta aquí otra vez, cuñado. A full, weón. Mierda, weón. Hay que comprar el polvo ese de, para que absorba toda esa porquería, porque mira. Tremendo peo, weón. Bueno, acuérdense de que tienes que sacar el aceite de la caja, la transmisión, para evitarse esos problemas que tuvimos nosotros. Acordarte de soltar el dry shaft, el cardán, ¿sabes? Porque si no vas a trabajar doble como hicimos nosotros. Y prácticamente, ¿sabes? Sacar las líneas del aceite y de la gasolina. Sacar las líneas del aceite, del enfriador, cortar las líneas de la gasolina, desconectar el circuito electrónico del que conecta computadora. La computadora con el motor, exactamente. Sacar el frente completo, básicamente, porque si no, no. O sea, es fácil si lo sabes, si se puede hacer, pero tiene que levantar mucho el motor, sí, con el hoist, con la señorita. Pero aquí está. Aquí está el motor. Motor malo, está a la venta. El que lo quiera, lo venga a buscar. El que lo quiera armar, se lo deja barato. Me mandas un mensaje. Y es todo. ¿Algo? ¿Concluimos? Sí. Bueno, muchas gracias por haber estado acompañándonos en el comienzo de nuestro nuevo proyecto, el K24 Swap en el San FRS, aka GT86. Mira, esperemos verlos pronto y suerte. Hasta luego.